A las buenas, gente. Con cabecera, nuevo diseño y un par de caras nuevas en el equipo, vamos a ir ya a por la séptima medalla de gimnasio en Ciudad Punta Neva. El gimnasio de Ciudad Punta Neva tiene como especialidad el tipo hielo. Así que aquí, tipos, fuego, acero, lucha y tierra, son tus mejores bazas. Pero planta y hielo y también volador, mal negocio. Hey, en especial si llevas un equipo dragón, que hasta la quinta generación el hielo y el propio tipo dragón era el único que les hacía daño. Bueno, aquí tenemos un Snowman, que su habilidad nevada provoca granizo todo el combate. En este gimnasio lo que tienes que hacer es moverte por el hielo, destrozando las bolas de nieve, hasta llegar al líder. Y en el camino te vas quitando encima a los entrenadores. Venga, vamos a ver de la alternativa Meditite. Nivel 42, malo. Pero el tipo lucha está en nuestro favor. Un puntito de nada. A ver si lo paraliza y así le tenemos en nuestro... Bueno. Pero como es muy eficaz, doblemente eficaz, por siniestro lleno, pues fuera. Vale, todos fuera. Vamos a dejar más o menos bien a Meritide. Aquí ha cobrado. Ay, el problema es que, claro, hay unas que hay por medio. Mira, ahora sí podemos quitar más bolas de nieve. Lo importante es quitarlos de la fila del medio, de manera que camino hasta el líder te quede despejado. Pero como es un poco corroso, dejo que veáis los combates y ya vuelvo cuando toque la hora del líder.
Y ya, con todas las bolas de nieve eliminadas, estamos ante Hiberna. Pues te voy a dar para el pelo, chata. Que me preparo para perder, lo mismo te digo. Como veis ya, todo su equipo está por encima del nivel 40. Así que aquí hay que ir al fino. Vale, un fotorresplandor para empezar. El peligro más claro es su Abomasno. Y con ese hay que tener cuidado. Y después, al menos para mí, está Froslass. Y Norwin, bueno, aquí tienes a tu favor que puedes usar el tipo agua también. O su tipo tierra. Vale. La tenemos todo fuera. Y ahora toca a Abomasno. Ocho, con este es con el que hay que tener cuidado. Ya con su habilidad de nevada ha provocado granizo. Y con granizo y el DPS, a menos que tu Pokémon sea de tipo hielo. Casi. Y onda certera le hace mucha pupa al tipo acero. Si no me lo mata, la cosa tiene buena pinta. Vale. Ya tenemos el máximo enemigo eliminado. Adiós. Y nivel 42 para Nami. Ahora vamos a hacer granizo para todo el combate. Venga, vamos a darle minutos a Roto, a Snissel. Tipo siniestro. Podemos hacerle daño por el secundario. Nivel 44, eso ya es tema serio. Curamos a Nami, empezamos con todo el equipo mal. Pues pinta, suponiendo que lo aceptemos, claro. Acertado. A ver cuánto le quitamos. ¿Se le ha hecho pupa? Por la sombra, que no le ha hecho mucho daño. A ver si enganchamos un crítico. Casi. Pero eso impide que use una poción y nos da la oportunidad de rematar en el siguiente turno. Amiga, estoy a punto de ganar. Ventisca, cuidadito. ¡Uy! Dos puntitos le han faltado. Pero apoyo finta y se acabó. Vale, un poquito, yo creo que un mucho. Ya tenemos la séptima medalla, la medalla caramba. No, ay caramba, no.
que te permite usar treparrocas fuera de combate y te da la MT-72, que tiene alud. Si de por sí hace daño, si te llenen justo antes de usarla, hará el doble de daño. Vamos a pasar por el centro Pokémon. Brega, he ganado a tu amiga. Y ahora veremos a qué Pokémon le enseñamos trepar rocas. Que ahora nos va a ser de utilidad. Vamos, trepar rocas. Ya solo nos queda una máquina oculta. Vamos. Se enseñaré a Elsa. Y nos cesaremos de excavar. Porque total no usamos mucho. Así que fácil complicarse. Y fuerza. A Sneasel. O golpe furia, porque total, ese ataque no es que haga mucho. Aunque puedes golpear hasta 5 veces, no es que haga mucho. ¿Te acuerdas que Duracell estaba en lo alto de la orilla valor? Bueno, agudeza. Pues ahora nosotros vamos para allá. A ver cómo le va. Si no nos interrumpe ningún Pokémon. Que así ha sido. Que no, Snover, que no. La MO Trepa Rocas, recordando, estaba en la ruta 216-17. Que por la ventisca no se veía nada de nada. ¿Quién me manda meterme con la hierba? ¿Quién me manda meterme con la hierba? A ver, yo no quiero irme. Así mejor. Aquí sí que cuesta caminar. Ahora, ¿te plantas así ante la pared que tiene como sobresaliendo piedras? Y haces treparrocas. Una tela terrible. Que te permite, si no te cambias, evolucionar a tus clubs, a tus noir. Me da que he llegado tarde. Sí, he llegado tarde. Por fin alguien pone a su amigo Duracell en su sitio. Vale. Me acabas de decir exactamente dónde debo de ir. Ale, deshonra para ti, deshonra para toda tu familia y deshonra para tu vaca. ¿Para eso estoy yo? Bueno, y ya sabiendo que el equipo Galaxia tiene a los tres Pokémon de los lagos, es hora de ponerse a la faena. En parar de los pies de una vez por todas. Y la primera parada para ello es Ciudad Rocadoro, que es donde están su almacén y su base principal. Pero de eso nos vamos a encargar ya en el siguiente episodio. Así que ya curamos al equipo Pokémon como de costumbre. Y ya en el siguiente vamos a hacer primero el almacén y posteriormente la base Galaxia. Así que ya, nos vemos
en la próxima entrega.